¿Cuánto tiempo lleva? Aquí 4 meses. 4 meses. ¿Y antes? ¿Dónde estaba? En la calle, ¿no? Aquí yo 2 años. ¿Y cómo se siente aquí? Muy bonito, muy, muy querido, muy, muy amable las personas aquí. El día que estoy sobrio puedo decirle, puedo ayudar al otro. Y si no, si estuviera curado yo no valdría nada, no podría ni ayudarme yo mismo. Pero hoy día sí puedo. Y estoy trabajando en el alero y aquí duermo yo, en esta cama. La tercera. Esta es mi cama. La tercera de allá acá. Así que de ahí duermen todos los otros, así que en caso de algo, salto al tiro y recurro al teléfono o cualquier cosa, depende de cómo sea la situación. Y así tiene que estar, ¿eh? Limpiecito, todo ordenadito. Y eso lo he aprendido. He aprendido muchas cosas. Me gusta la manera que las personas me tratan acá. Mejor que mi familia. He tenido un techo, personas gratas a mi alrededor. Y las personas que no son gratas como compañeros míos son tan poquitos que pasan desapercibidos. Pero es grato vivir acá, me siento cómodo. Aparte de que se me ha olvidado que yo tengo una enfermedad y la he podido superar gracias al apoyo que he recibido en esta casa. Realmente es una bendición haber llegado acá. Me siento contento. Soñamos y nos atrevemos a soñar que transformamos el mundo, que transformamos la sociedad y vamos más allá, somos un poco más audaces, somos sonámbulos, actuamos lo pequeño, pero construimos pequeñas esperanzas que se encienden. Thank you.
psicología tienen sentido como lugar de a la redundancia, de acoger, de acompañar a las personas que están en situación de calle. Cuando nosotros partimos con esta iniciativa en el año 94, mediado, por lo menos que yo me incorporé a este equipo, en Chile no había mayores antecedentes de casa acogida. La idea de nuestra visión es sumar voluntades, construyendo esperanza, en el fondo que nosotros reconocemos que somos una institución pequeñita, pero que necesitamos del apoyo de todos los demás, porque somos pequeñitos, pero podemos hacer cosas increíbles, transformar, poder hacer cambios que a lo mejor son pequeños cambios, que no se ven, que no salen en la tele, que no se, pero que transforman a las personas. Gente que muchas veces no tenía atención y era absolutamente excluida y marginada de todos los sistemas. Ahí partimos y todos estos años han sido de aprender acerca de lo que tenemos que hacer y tratar de ir dando respuesta a las necesidades básicas primero y después también de promoción, de desarrollo en este último tiempo. Y ahí en este afán se han ido sumando nuevas personas, a poco yo profesionalizando nuestro trabajo, aprender a hacerlo. Voy a apuntar, voy a apuntarte. ¿Cómo está el almuerzo? Excelente. Muy rico. Estamos todos contentos y felices aquí. Ahí somos los de la calle. Arriba. Aquí yo, otro caballero. Aquí está la gente de su quesito. Este es un trabajo, no es muy fácil, pero es súper bonito. Y hay un mito en que todos creen que el reinsertar o los logros se ven cuando las personas arriendan su pieza, cuando tienen un trabajo, y a veces el logro no va en esto. Hay cosas mucho más pequeñas, pero más significativas. A lo mejor el que las personas logren entender el por qué se tienen que bañar y logren dar un sentido diferente a su vida y ya no tengan que vivir debajo de un puente, sino que duermen en el alero, tiene como un trabajo mucho más logrado que el que se espera. La casa para mí ha sido todo, porque ha sido un puente en la recuperación que tengo y agradecido mucho de la casa, porque hoy día puedo decir estoy contento de haber pasado tanto tiempo ancho del vaso. Y si no hubiera sido por esta casa, que llevo más de 12 años aquí en esta casa, pero siempre me he ido, hoy día, con la nueva gente que hay en la casa, me ha servido para poder proyectarme, para poder decir hoy día valgo, hoy día decido, y hoy día me rendí una piececita por 5 meses. Así que más contento, pues, me voy a fin de año, porque quiero ya cerrar un ciclo, ya darle la oportunidad a otro y decirle a otro que esto sirve, pero si uno quiere, y el resto lo pone en la casa, y después Dios. Por Dios primero, no sé. A veces digo yo, gracias a ustedes, porque son personas que se meten en nuestra vida, pero nunca hacia a los internos más, no. Pero ustedes tienen un pensamiento muy bonito, que pueden ayudarme ustedes a mí. Y eso es lo más bonito, porque nunca esperé que una persona viene acá y me quiera, en qué te puedo ayudar, cualquier cosita, todas esas cositas. No, pero que ustedes son cuatro dirigentes de la calle. Por eso les digo yo, gracias a ustedes y gracias a Dios, tenemos la felicidad en todos lados.